Rico almuerzo de negocios. Bueno, y por aquí andamos ya en este programa Almuerzo de Negocios, en esta sección estelar de este programa con nuestro compañero Eriden Estrella. Eriden, tiene que quitar el mute. Tú sabes que estamos aquí justo a tiempo, no te preocupes. No, chévere. Yo porque pues, ahorita tú arrancas a hablar y pierde el impulso. No. Mira, no. Yo necesito, Eriden, darte la bienvenida con esta pregunta. Y es, ¿para qué diablos sirven los splits de las acciones de la bolsa de valores? ¿Para qué sirve eso? Oh. Es decir, mira, ahora Tesla quiere hacer un split. Apple anunció un split. Y es, quizá explicarle rapidito a la gente, porque ya en algún momento vimos el split de Apple hace unos añitos atrás. Y si eso es bueno, es malo o sencillamente no tiene nada que ver. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? La verdad es que excelentemente bien. Para mí siempre es un súper honor y placer poder compartir este espacio con ustedes, un espacio en el que a veces le sirve a uno para poder ordenar tanta información que uno todos los días recibe y entonces al mismo tiempo también poder explicar a la gente las dudas que pueda tener al respecto de cualquier cosa de mercados financieros. Y fíjate, la pregunta que tú me haces de para qué sirven los splits, se divide en dos, la teórica sí. Y la real. Okay. Una empresa le hace sentido. Primero, ¿qué diantres es un split? Exacto. Vamos por lo básico. Bueno, señores, fíjense. A cada accionista de una acción, a cada accionista de una empresa que en el día de hoy tiene una acción, bueno, pues se le van a quitar todas esas acciones y se le van a dar dos acciones más. El split es, en inglés significa dividir. Dividir. Ok. Y realmente eso es exactamente lo que sucede. Es que a cada accionista que tiene una acción en esa empresa, se le quita la acción que tenía y se le da una nueva. Ok. Punto. Eso es lo que significa. Eso sirve, teóricamente hablando, para tú tener un tamaño, una mayor cantidad de acciones. A veces, cuando una empresa va a entrar a una jurisdicción comercial estándar, debe de tener una determinada cantidad de acciones colocadas en esa, la persona jurídica que se crea en esa región, en ese nuevo país. Y entonces, en lugar de emitir nuevas acciones, lo que se hace es que se toma una proporción de las acciones y se les hace un split. Ese es uno de los casos de uso que tiene el split. Por ejemplo, la acción de Tesla ahora mismo vale $1,611. Si ellos quisieran, ellos pueden bajarla a $400. ¿Qué sé yo? Entonces, eso sería un split 1 a 4. Exacto. Por cada acción que tú tienes, te dan 4. Te la quitan y te dan 4 más. Y te darían 4. Bueno, sí, eso se puede hacer. Pero Apple anunció también que va a hacer un split de unas 6. Las acciones de ellos andan por los $600 y la van a bajar de nuevo a $100, que fue el valor a como la pusieron hace unos años atrás. No sé si te acuerdas. Sí, yo me acuerdo, creo que fue en 2014, por ahí, algo así. Exacto. Que fue cuando la acción de Apple estaba tan cotizada que incluso llegó a superar los $1,100 en ese momento, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Ok, entonces, ¿para qué sirve un split? La realidad es que es para que los fondos de inversión te consideren al momento de invertir su capital en los mercados de valores. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, sucede que, por ejemplo, tomemos el caso de Berkshire Hathaway, que es una empresa cuyo valor accionario ahora mismo, en este preciso instante, está en los $318,545. Eriden, cada mencionábamos en el día de ayer que es la segunda empresa más rentable del planeta. Bueno, sí, sí. Berkshire es realmente un fondo de inversión que forma parte de cómo Warren Buffett maneja su capital, que tiene
importantes participaciones accionarias en empresas como Coca-Cola, IBM, hasta hace poco en American Airlines, etcétera, 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 JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera. Es una muy buena empresa. El asunto está en que si un fondo de inversión, un fondo de inversión federal, que lo que hace es manejar fondos de pensiones de ciudadanos estadounidenses, no puede invertir en esta opción de Berkshire Hathaway. No hay forma. ¿Por qué? Porque no va a poder comprar suficientes acciones para dedicarle una acción a cada una de las cuentas accionarias de cada uno de los ciudadanos que ya le administra su dinero. ¿Ok? Sí. Entonces, lo que sucede con empresas como Berkshire Hathaway es que sencillamente los fondos de inversión no las consideran para comprarle sus acciones porque no son demasiado costosas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen empresas como Apple, como IBM, como Goldman Sachs, como todas las empresas de la Standard & Poor's, que todas lo hacen? Es que siempre tratan de mantener el valor de sus acciones a un punto que ellas consideran que es óptimo para que todos los inversores federales que son administrados por todos sus capitales, que son administrados por el gobierno federal estadounidense para administrar los fondos de pensiones y las inversiones del público en general, que están regulados federalmente, pueden invertir en esas acciones. Entonces, Apple es una de esas acciones, porque Apple es una empresa de tecnología de las pocas que paga dividendos. Ya. Entonces, Apple lo que está haciendo es que está haciendo todo lo necesario para que estos fondos de inversión que invierten en sus acciones puedan seguir invirtiendo en sus acciones. Nítido. Ok. Y ese es el fundamento del por qué lo hacen. Realmente estamos hablando de que la industria de los fondos de pensión en Estados Unidos supera literalmente el trillón de dólares. Estamos hablando de fondos federales, de fondos que cuando la gente se va a retirar precisamente sale de ese tipo de fondos. Es una industria increíblemente grande, le da liquidez a tu acción, ¿no? Que cuando una persona va a comprar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 millones de dólares, esos son los fondos, esos son los accionistas institucionales que proveen esa liquidez a ese accionista. Y realmente que es muy bueno tú tener fondos de inversión federales que invierten en tus acciones, porque eso le da una dinámica a la acción, al activo tuyo, que ningún otro actor dentro de los mercados financieros estadounidenses le podría brindar realmente. Entonces, por eso es que se hace. Inmediatamente una acción empieza a subir de los $1,000. Es una acción que, bueno, ellos invierten $1,000,000 y no tienen 1,000 acciones. Ahora yo voy a hacer... Eso es un problema serio. El abogado... No el abogado de nada. Voy a traer la parte negativa de todo eso. Yo leo un artículo donde dice un caballero, que ahora no recuerdo su nombre, pero un señor de todo, de que siempre hablan de dónde hay que invertir y cómo sacarle provecho a tu dinero. Y que yo al final no sé si lo hacen en su buena fe o sencillamente son personas que en su interés de que las acciones de una empresa aumenten, sueltan esos fundazos para que las acciones aumenten. Que el hecho de que Tesla vaya a hacer un split de sus acciones es bueno porque así puede atraer más inversionistas jóvenes. Y cuando yo leo eso, inmediatamente me preocupo. Porque era precisamente lo que estábamos hablando aquí el jueves pasado. De si realmente es conveniente de que gente sin conocimiento, sin haber estudiado, no estudiado de que usted va a ser ahora corredor de bolsa, no. Estudiar la empresa, conocer el negocio, para poder predecir lo que va a ocurrir, sencillamente porque Tesla es una empresa muy mediática y porque Elon Musk es un rockstar, la gente va a ir corriendo a comprar acciones de él para supuestamente ganarse un dinero. Y quiero oír tu opinión al respecto. Ok, primero, lo que tú quieres, por lo general, cuando tú eres el administrador de una empresa que cotiza en bolsa, tú lo que quieres es la estabilidad del precio de tu acción. Yo quisiera que ustedes pudieran ver el gráfico que yo estoy viendo ahora mismo.
en donde la acción de Tesla en febrero de este año estaba en unos $800. Y este es el punto en el que está en $1,622.90. Eso es un aumento muy positivo, pero desde el punto de vista de la volatilidad tienes que tener mucho cuidado, porque eso quiere decir que tu acción está en un punto en el que su suelo real está en 50% más abajo del valor de la misma. O sea, en cualquier momento algo pasa mal en la empresa y la empresa va a perder el 50% de su valor accionario. ¿Qué? Sí. Eso es algo extraordinariamente negativo, porque es un riesgo muy fuerte, sobre todo una empresa como Tesla, que tiene muy malos fundamentos financieros, en donde tienen un costo de operativo de 42.23%, lo cual es muy alto, extraordinariamente alto. Para que se den cuenta, Nissan tiene algo como un 22, un 23%, Toyota tiene un 19, que es una de las más eficientes del mundo, Tesla anda en 42. Eso es sencillamente muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Atraer capital joven, poco preparado, eso no es muy inteligente. Bueno. Eso no es algo que tú quisieras tener en tu propia acción, porque son gente que, aún tú haciéndolo bien, no está lo suficientemente preparado ni capacitado para entender que lo estás haciendo bien. Entonces son gente que van a tomar decisiones porque un tipo en un blog puso que él entiende que la acción se está comportando de manera no esperada y te van a vender la acción y te va a bajar el precio de la capitalización de tu empresa, y eso es sumamente negativo. Sin embargo, yo veo que hay gente, que administradores de empresas, que saben esto, que no están muy bien en las empresas donde están y que lo que quieren es vender acciones. Y punto. Quieren, o sea, inside trading, a la franca, que es el pecado capital número uno de los mercados de valores. Es que yo sea el CEO, presidente, chairman del banco almuerzo de negocios, y yo sé que nos estamos jodiendo. Yo lo sé, pero yo tengo 20, 30% del capital de esta empresa mío, accionario. Entonces yo entro un rumor en el que nosotros no estamos ganando tanto, sube el valor de la acción, vendo todas mis acciones y cuando se sabe la verdad, yo vendo allá arriba y ya yo me salí de la empresa. Vale. Claro. Entonces, hay gente que está muy expuesta a la acción de Tesla. Hay gente que invirtió de manera irracional en Tesla y que no le interesa que baje la acción de ahí. Y han analizado lo mismo que yo te he dicho. Claro. De que de los $1,622 que tiene el valor accionario de Tesla ahora mismo en este momento, 800 se han hecho 1, 2, 3, 4 en los últimos 5 meses. Sí. Eso puede bajar en cualquier momento. Porque es como cuando tú construyes una casa. Entonces yo podría inferir de ahí, Eriden, que gente que quiso invertir de manera seria en Tesla, a lo mejor puede estar diciendo en este momento, pero ven acá, me regalaron $800 por acción, yo la voy a vender y que sea lo que Dios quiera. Y Tesla que se la lleve el demonio. Como hay mucha gente que lo está haciendo, hay muchísima gente que ha vendido de Tesla. Fíjate que cada vez que se produce un pico en la valoración accionaria, siempre al final de la sesión de ese día termina bajando un poco más, porque hay gente que salió de la empresa en ese preciso momento. Claro. Que subió. A mí no me gustan los fundamentos de Tesla. Oh, a mí tampoco. Ese P&L, ese Price Loss Position, Tesla no tiene, mira, todas las empresas tienen que tener un fundamento de valor. Todas las empresas tienen que tener ese fundamento financiero, ese fundamento económico. Tú dices, eso están resolviendo lo que es. Están claro. Vendiendo un producto que les resuelve un problema a un grupo de clientes y están haciendo dinero con la solución de ese problema. Bueno, pues Tesla es un muy buen vehículo, excelente vehículo, lo último en tecnología. ¿Cuánta gente se está transportando en su vehículo todos los días en esta pandemia? Pues no está resolviendo el problema porque no. La gente no lo está usando. No. Entonces ahí hay problema. La industria automotriz en el suelo. Entonces,
Yo personalmente no invertiría en vehículos ahora mismo. No es una industria positiva para eso. No lo es. Entonces, yo me hubiese mudado de Tesla y hubiese comprado en otras cosas. Claro. Más interesantes. Que estén más modelos de negocios más adaptados a la realidad de que la gente está trabajando desde su oficina, de su casa. Entonces, lo que pasa es que hay gente que no entiende eso. Hay muchachos de 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y hay señoras y señores de 50, 60, 70 años que tampoco entienden eso. Sí. Y sencillamente le dan con lo que les recomienda el sobrino. Sí. Mira, yo voy a hacer un comentario muy rápido porque tenemos que ir al último break comercial. Pero creo que es el momento oportuno de hacerlo. Yo estuve conversando el otro día con mi amigo Víctor Díaz. Víctor Díaz, que todo el mundo lo conoce como Marciano Tech. Es un youtuber muy famoso de tecnología. Y él se ha metido en este tema de estarles recomendando a la gente comprar bitcoins, de estarles recomendando a la gente comprar acciones de una empresa o de otra. Y yo, como su amigo que soy, le escribí por WhatsApp, lo llamé, le dije, mira, Víctor, a mí me parece que eso no es una buena idea. Número uno, porque la mayoría de las personas que a ti te siguen son personas que no saben de mercado de valores, que no conocen la historia de una empresa y que no se van a sentar a analizar la tendencia de una acción en un momento determinado. Y eso es un riesgo para ti, innecesario, de que tú le estás diciendo a la gente que compre Bitcoin. El Bitcoin es muy volátil. Costó $40,000 en algún momento, después bajó a 5,000, ahora está en 11. Y lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa, que el Bitcoin no es una mercancía. Y la gente lo ha querido coger como una mercancía. Es un sistema de pago. Es una manera de pagar, pero no es una mercancía. No es, nadie está supuesto a hacer dinero con Bitcoin. Entonces, me preocupa eso porque la gente tiende a querer ganarse los cuartos como muy fácil. Y dicen, tú metes 100 pesos y te vamos a dar 200. Y la gente va y hace una fila para dar. Y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Desde que a usted le propongan un negocio así, salga corriendo. Que esos negocios nunca terminan bien. Porque la mayoría de los casos son estafas. Entonces, para usted invertir en una acción de una empresa, usted tiene que conocer esa empresa. Y usted tiene que, para usted meterse en un lío de Bitcoin, probablemente esos no son los cuartos que usted necesita para pagar el colegio de sus hijos o el alquiler de su casa. Es un dinero que a usted le sobra y que usted estaría dispuesto a perderlo en un momento determinado si eso ocurriera. Entonces, a veces me preocupo porque como que se está relajando el tema de comprar acciones y de meterse y de cargar una aplicación. Aquí hay una gente que tienen unas academias que tú la mencionaste el otro día. Y eso es muy peligroso, señores. Eso es como usted entregarle un laboratorio químico, una gente que nunca estudió química. Ahorita va mezclado vaina y el laboratorio va a explotar. Eso es lo que puede estar ocurriendo. Y se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto que me tiene mi amigo Víctor, que lo quiero, lo adoro. Es un monstruo en tecnología y como youtuber a mí me encanta verlo, pero no me gusta verlo metido en esos temas que son tan delicados y que le pueden traer hasta problemas, pienso yo. Fíjate, yo te voy a decir algo. Yo sigo mucha gente de mercado de valores. O sea, métanse en mi Twitter y ven la gente de mercado. Es básicamente economía, todo lo que hay. Y yo me he dado cuenta de algo. Los traders que sigo hacen una de dos cosas. O cuando hacen dinero, que tú le ves la foto, que es indudable, porque si es una foto de tu plataforma de trading, que todo el mundo lo conoce, por ejemplo, de Ameritrade, etcétera, y sí, hay algo que dice en verde, realized revenue, es indudable que es el dinero. Bueno, pues cuando suba la foto no dicen que invertir. ¿Por qué? Porque nadie quiere que sepan cómo esa gente, en qué tú invertiste que te dio dinero, para que venga la gente, te sature la acción y ya tú no puedas hacer más dinero. Totalmente. ¿No? Entonces está la otra parte, que cuando dicen en qué invirtieron, entonces no dicen cuánto dinero ganaron. Claro. Tú, eso yo lo uso como un filtro. Y te se lo digo de experiencia, que tengo muchos años en esto.
es muy raro encontrar las dos cosas. Alguien que te diga cuánto dinero hizo y en qué invirtió. ¿Por qué? Porque literalmente el trader que está haciendo eso, el experto que está haciendo eso, se está quitando el dinero. Y entonces es lógico que no lo haga. Y eso es algo que se respeta. Por lo tanto, quien lo hace posiblemente no tenga la experiencia de trading muy desarrollada. Así mismo. Nada, es mi opinión. Sí, sí, sí. No, y yo estoy seguro que él va a ver este programa y me va a llamar. Ay, vamos a pelear, yo te voy a demostrar que yo he ganado muchísimo cuarto. Y yo no tengo problema, lo traemos al programa y el que nos lo demuestre, porque ¿qué vamos a hacer? Esto siempre hay el derecho a réplica. Vámonos a un break comercial y cuando regresemos, seguimos con Eriden Estrella, que nos están haciendo unas preguntas aquí de qué es el contrato de valores de acciones. Eriden, ve buscando tu enciclopedia. Venimos ahora. En breve, más contenido en Almuerzo de Negocios. Llévanos contigo, te queremos ayudar para que compartas más. Estaremos donde quieras.